Hace 2 meses que estoy acá yo. Y me vine con laburé ahí del aeropuerto un poco más allá, unos 5 kilómetros. Hice una casita ahí, un laburo. ¿Vos sos albañil? Sí, soy oficial, medio oficial albañil. Así que me salió el laburo para hacer la casa esa, con esa platita de la casita esta, compramos el terrenito este. Y ahí lo vinimos para acá, se me acabó el laburo, terminé el laburo ahí, y de ahí me vine para acá. Y acá lo instalamos, dormíamos en el pozo. Me traté de rebuscarla para pasar con mi familia. Yo tengo 3 hijos. Y bueno, hicimos el pocito y tratamos de ubicarlo ahí, vio, para no estar en el. O sea, la intemperie, pero digo, tenés 2 hijos, está tu señora también, o sea, Sí. los cuatro ahí en el pozo. Sí, entre los 4 hicimos. Y digamos, ¿cómo eran esos días? Porque uno, Y la verdad es increíble. frío, pasamos, pero gracias a Dios estamos vivos. Y la gente acá muy buena porque ya me han ayudado, me están ayudando. Mire la gente ahí que la mano que me está dando. Digamos, tus hijos, ¿qué entienden? Son chiquitos, pero por ahí entienden la situación. ¿Qué les decís? Digamos, ¿cómo eran esos días No, con no, ellos? no, no sé si entenderán, pero bueno, no sé qué decirle, la verdad que no sé qué decirle. ¿Y pensabas que ibas a estar, digamos, cuando llegaste, que ibas a estar en esta situación? Cuando llegaste de Mendoza acá, Y con. no pensaba, bien. La verdad que no. Pero bueno, de a poquito. Pero Y los chicos, digamos, tus hijos, en esos 2 meses, me decías, pasaron frío, se enfermaron, digamos, ¿cómo? no, gracias a Dios son duritos que no se han enfermado nada. Hablabas acá vemos vecinos que te están dando una mano, que ahora Sí, vamos a contar porque aparentemente hoy vas a tener una casita que prefabricada. una prefabricada que me vino un hombre ahí que él me la va a dar, así que vamos a colocarla acá. Estoy muy contento y muy agradecido por eso. Los vecinos te conocen, digamos. Y ahora me están conociendo, no me conocía nadie, ni yo tampoco. Pero me están conociendo y bueno, muy buena la gente. Y de la delegación, digamos, de acá de Jardín No, Green no, no, nunca no, vino nadie. nunca apareció nadie, ni de la municipalidad tampoco. Así que. Juan, ¿qué fue lo más duro que pasaron esos 2 meses? Me decías frío, en un momento faltó comida, también algo para. Y no, comida yo me la rebuscaba, yo iba haciendo changuita, preguntaba a la gente a ver si tenía algo para hacer. Así que gracias a Dios comida no lo faltaba. Sí, hacíamos fuego, la luchamos, la. Y bueno, y hoy se podría decir que dentro de toda esta situación comienza una nueva vida con una casa un poco más cómoda para vivir con tu familia. Sí. Sí, estoy contento, estoy. No sé cómo decirlo, ¿vio? Y agradecido, ¿no? Por ahí, Agradecido, sí. con ganas de que alguien por ahí te colabore y te pueda llegar a dar un trabajo para. Sí. Sí, me han quedado de dar trabajo ahí, así que. Pero primero quiero tener la casita para ya dejar a mi hijo. Y de ahí ya empezar a trabajar. Parece que apareció una empresa esta mañana que no se dio a conocer, que bueno, dicen que le van a hacer ellos una casa. Así que acá van a preparar todo un piso flotante para después traen las cosas y nosotros lo armamos arriba. Ahora, Juan, digamos, uno ve el pozo 2 meses viviendo ahí, es increíble, ¿no? Con los nenes. Sí, bueno, y se le enfermó un nenito, se ve por la humedad y del pozo, ¿viste? Así que
Lo bueno que aparecieron los vecinos, me decías que ayer había mucha gente acá. Sí, ayer había más de 20 autos acá. Y vienen acá a rato, ahora a la mañana también llegan autos. Y vino dos o tres familias a ofrecer una casa también que tenían a disposición para prestársela hasta que hagan algo acá. Pero bueno, ya lo aparentemente ya lo solucionaron. ¿Vos tenés un negocio por acá cerca, una carpintería? Yo tengo carpintería, sí, acá a media cuadra. Bueno, yo iba a hacerle algunas puertas, unas ventanas, pero bueno, ya está. Ahora no sé, lo que necesitarán es algo para dentro de la casa. Pero bueno, la gente va atrás de todo, así que no creo que haga falta nada. ¿Y qué te pasa, digamos, cuando ves a Juan ahí con la señora, con los nenes? Sí, que es una vergüenza. Es una vergüenza donde se vive. No puede ser que pase esto, no. Y que nadie sabe, acá la gente que ha venido es gente re humilde a ayudar. O sea, acá gente de buena posición económica no vino nadie. La municipalidad todavía no ha aparecido, no sé si estarán enterados del tema. Llama la atención, ¿no? Porque hace dos meses, ¿no? Es que hace unos días que está Juan viviendo en estas condiciones. Bueno, mirá, yo vivo a una cuadra y yo no me había entrado. No sabía nada. Ayer lo vi por televisión y no me ubicaba dónde era. Y cuando llegué anoche que vi tantos autos acá, vine a ver qué pasaba. Y bueno, ahí me enteré de las cosas. Pero bueno, creo que ya está arreglado. Empieza otra nueva vida para Juan hoy. Y sí, calculo que sí.